federalismo sea la nación misma, que descentralice un sistema de Estado de la República. Mire, me he venido de Mendoza y realmente bien, viste los mensajes de eso. Ahí nomás. Vamos. Abrí un poquito para atrás. Ahora los muchachos atrás. Tranqui. Hoy conmemoran los 100 años de la Federación Agraria, hablando de la oposición de Rosario. Haber invitado también a un sector de la CTA disidente que estaba comentando que esto realmente va a ser un frente y una foto que va a significar un frente opositor. A ver, hasta ahora hay una central, nosotros reconocemos la institucionalidad, para nosotros la central, el trabajador argentino, y la Michel, la CGT es la única que hay. Después están inventando otra cosa, la CGT es la que atrás. No sé, digo, estamos en un movimiento obrero, en un movimiento social, en la barra de piedra, en la casita, en la movimiento social de Río, la CGT de la Victoria, la CGT es la única CGT que existe, después se van a intentar otra cosa. ¿Están cerca de Manchaco? Nosotros andamos cerca de marchar por las cuestiones que nos pongan, que nos pongamos de acuerdo, que los mínimos corrientes de ganancia de las pymes y de los trabajadores, la cuestión de la defensa del mercado interno, la necesidad de la defensa de los una vergüenza de Argentina que tengamos a la. Se puede, sí, le va mal, flaco la cabeza, flaco. Nos va mal a todos. Entonces, en medio de las cuestiones que hacen que estemos de acuerdo, en esas cuestiones estamos dispuestos a marchar. Hasta en la calle se fueron las cosas, seguimos teniendo la cabeza y todo lo que vamos a seguir defendiendo a los pequeños populares, vamos a seguir estando a la par de los movimientos populares. Esa es nuestra esencia. Luego, si de acuerdo ustedes tenemos que actuar porque nos agreden, nos agreden, nos agreden, nos agreden. Agredió en su momento la doctora 125, agredió la semana pasada haciendo tirar millones de litros de leche, que es una responsabilidad de ellos, que fueron incapaces por otro lado de voluntad de resolver un carajo. Entonces terminamos tirando millones de litros de leche por resolver una agresión de mi gobierno. Así que estas son los problemas que tenemos y que tenemos que explicar con claridad. Por lo tanto, son las CGT de los trabajadores, las CTA de los trabajadores, aquellos sectores con los que podemos tener los movimientos sociales, barrios de pie, la corriente clasista, digo, con aquello que tengamos
Y fíjate qué casualidad. CGT, CTA, FUA, Federación Agraria, intentada de ser partidas y divididas por este gobierno. Entonces digo, no es que nos una el espanto, pero cuando hay acuerdo y podamos marchar juntos para construir referencias que impliquen que el gobierno también escuche a aquellos que no quiere escuchar, porque este gobierno escucha solamente a los que van a hablar de Olivos o a la Casa de Rosa, a la Casa Rosada. Entonces, digo, tienen que escuchar a todos y si es necesario marchar para que esto sea una referencia, bienvenido será la marcha. ¿Van a plantear fechas? No, cuando pongamos todo un proceso de construcción. ¿Se constituye hoy una nueva posición en Argentina con el centro? ¿Van a emitir un documento? Nosotros vamos a festejar los años, vamos a crear un ámbito donde estemos, donde nos encontremos, vamos a dejar un mensaje que se ponga por arriba y por encima de las especulaciones de todo tipo, inclusive electorales, pero tenemos que fijar en las pautas, que pongan los ejes de la nueva institucionalidad y de la nueva calidad que en la Argentina se está deteriorando. A ver, tenemos con preocupación cómo vienen a hacer la reforma constitucional. Lo que hay que hacer cumplir la constitución que tenemos, con preocupación que se hable de una ley de ética, lo que hay que hacer es gobernar con ética. Y gobernar con ética es, por ejemplo, poder explicar la fenomenal, fenomenal crecimiento de los patrimonios de los funcionarios. Digamos, hay una cantidad de cosas que me parece que hay que señalarla y hay que superarla. Y a partir de ahí empieza otra historia en la Argentina, pero no sobre la base de estar en contra. El estar en contra es esto del 2009. Y no hubo cambio. Por lo tanto, lo que hay que hacer es poner bases de los grandes acuerdos que se necesitan en este país. ¿La CGT de calor tiene la representatividad de los trabajadores? No, no, no. Al menos en lo que es persona,
e no ha habido consecuencias graves. El mercado inmobiliario sigue operando en peso, el dinero sigue operando, es decir, no se lee como que es un problema. Usted vive por acá, si vive por acá entró seguramente aquí la ciudad de Rosario y sus alrededores, igual que en Buenos Aires, una enorme masa de pobreza que no está siendo reabsorbida, justamente, una economía que tiene la potencialidad de desarrollar, que tiene, por ejemplo, Rosario, uno de los centros más activos del país, resulta un poco difícil. Mira, no nos ha respondido a la pregunta. Usted Villanueva el último de la semana, yo denuncié algo de eso, que cobra más de 80.000 pesos por mes. He denunciado dentro de mi diario cómo la dictadura, el movimiento montonero mató más de 7 policías. Y en esa revista, el abogado Niño lo involucra usted de haber participado en la dictadura en el paseo militar. Dos cuestiones. Usted está denunciado o involucrado en el juzgado federal número 4. ¿Qué tiene para decirnos? ¿Y qué hizo usted desde el 76 al 81? ¿Usted puede comprobar que trabajó? Bueno, por supuesto. Yo me niego totalmente a contar. Nancy ha sido partícipe también de escaparme, porque yo me ¿De qué trabajo? No, pensaba que ustedes... Con respecto a la comparación.